Muy buenos días. Desde el Hospital General de México les damos la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de videoconferencias. En esta ocasión enviamos un caluroso y afectuoso saludo al Hospital General de Fresnillo, Zacatecas, que nos acompaña vía a través del sistema de telesalud de la Secretaría de Salud. Muchas gracias por acompañarnos. Excelente ponencia que vamos a tener esta mañana. Y también aprovechamos para saludar a la gente del Hospital General de Oaxaca, que nos acompaña también vía internet, a la gente del Instituto Nacional de Psiquiatría, a la gente del Instituto Nacional de Rehabilitación, que también nos acompañan vía internet, y a todos aquellos usuarios que están vía nuestras redes sociales, vía Facebook, vía Twitter, que en un momento estarán apareciendo en pantalla, nuestros sitios de enlace para que puedan darle continuidad, puedan abrir o aperturar preguntas para nuestros ponentes. Esta mañana tenemos el caso de manejo multidisciplinario del angiofibrioma juvenil nasofaringeo a cargo del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital General de México. Nos acompaña el jefe del servicio, el doctor Francisco Moisés Hernández. Muchas gracias por estar aquí, doctor. Gracias por la invitación, buenos días. Nos acompaña también la doctora Heidi Carolina Ulloa Orozco, médico adscrito al servicio. Doctora, gracias por estar acá con nosotros. Gracias por la invitación. Y el doctor Diego Antonio Cariño Cartagena, que también es médico adscrito. Doctor, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Excelentes ponentes, excelentes amigos, a nombre de la Dirección de Educación y de la Dirección General, les cedemos el espacio. Gracias por estar aquí, estaremos abriendo comentarios o preguntas al término o a la mitad de la sesión. Muchísimas gracias nuevamente. Adelante. Gracias. Pues muy buenos días a todos y vamos a empezar con un tema que es interesante en algunas sedes, es poco visto o subregistrado. Vamos a hablar de una tumoración benigna de la nariz que se ve en masculinos, se ve en jóvenes. Y para ser benigna tiene la trascendencia de que si se logra tratar, se logra extirpar de manera adecuada, pues va a tener un muy muy buen pronóstico. Me acompañan dos de las personas más interesadas y más proactivas en el servicio, en el manejo de esta patología, por lo cual pues era obvio que estuvieran aquí invitados y yo creo que vamos a tener pues toda la experiencia que hemos podido juntar en todos los años. Aquí en el hospital hemos sido pues centro de referencia, afortunadamente, entonces contamos con una casuística muy grande, lo cual nos ha permitido a esta fecha ir normando criterios y tener muy bien armado ya el mecanismo con el cual estos pacientes se abordan. Entonces, pues vamos a empezar, me gustaría que la doctora nos diera alguna panorámica sobre esto. ¿Sí? Doctora, por favor. Ok, bueno, pues empezamos en la angiofibroma juvenil. Es un tumor de origen vascular, está bien circunscrito, tiene una pseudocápsula que va formando él con tejido fibroso. Es de estirpe benigna, es histológicamente y biológicamente benigno, sin embargo tiene un comportamiento agresivo. Su crecimiento es relativamente lento y ocurre exclusivamente en varones y esto es en edad de la adolescencia. Entonces, como les había comentado, ocurren adolescentes de predominio entre los 14 y 15 años de edad, con un rango desde los 10 a los 25 años. Esta neoplasia se considera la neoplasia más frecuente de la nasofaringe, existiendo en un 0.05 a 0.5 de todos los tumores de cabeza y cuello. Su frecuencia aproximada va de 1 a 5.000 a 1 a 60.000 personas. Su origen se cree que viene de la regresión incompleta de la arteria braquial. Esta hace una conexión entre la aorta ventral y la aorta dorsal. Es en el día 22 a 24 y esta regresión no se completa, por lo que se forma un plexo vascular y de ahí secreta alfa-laminina, que es de angiogénesis. Es un factor de crecimiento. Se origina en la pared lateral nasal, en estrecha proximidad a la cara superior del foramen esfenoparatiro, que se encuentra por detrás del cornete medio. Como historia natural de la enfermedad, una vez que comienza a crecer esta tumoración, va ocupando los lugares de menor resistencia. Es por eso que su expansión puede ser medial, lateral, superior, anterior y posterior, inclusive puede llegar a erosionar la base de cráneo por el sitio donde se encuentra. Entonces, la fosa pterigomaxilar es el sitio que tenemos que abordar para el manejo de esta patología, ya que es ahí donde se origina el tumor. Es raro que tenga una extensión intracraneal, pero en los casos que hemos tenido
en el hospital concuerda con la bibliografía. Alrededor del 20 al 40% de los casos que manejamos tienen compromiso de esta región que se conoce como basiesfenoides, que conforma la base del cráneo. Ahí, aunque exista una erosión de la base del cráneo, la mayoría son extradurales, y los casos que han tenido compromiso intradural en realidad se han reportado de forma anecdótica. Aunado a la región anatómica de crecimiento de los tumores, tienen un aporte vascular muy grande, y el aporte vascular que tienen por angiogénesis es defectuoso, es decir, no cuentan con una capa muscular en su vascularización, por lo que el sangrado es una parte importante de la presentación clínica de los pacientes y es un sangrado incoercible. Las ramas de la carótida externa son las que irrigan de manera más habitual esta tumoración, y el aporte vascular está dado por ramas de la carótida interna. La extensión intracraneal, igual, del 10 al 36% de los casos, siempre siendo el aporte. En los estudios que veremos más adelante, hemos encontrado un aporte vascular de faringe ascendente, de maxilar interna, de arteria órbita oftálmica, y esto depende de la extensión del tumor. Ahora, muy bien, ya una vez que tenemos a nuestro paciente diagnosticado, que se va a diagnosticar un paciente que tenemos la sospecha, decíamos en un inicio que esto se ve en masculinos, y hay muchas teorías, no es idea de esta plática pasarnos toda la mañana hablando de los cientos de teorías, pero hay teorías que corroboran que hay un factor hormonal que desarrolla esto, que está ligado al cromosoma Y, una serie de situaciones. Y una vez que este paciente sospechoso llega al hospital general, nosotros procedemos a hacer una valoración inicial. La valoración inicial, que es la parte más importante, comprende desde el masculino joven que tiene obstrucción nasal, que tiene la presencia de una tumoración, que es sangrante, que los sangrados han ido creciendo, cada vez son mayores, cada vez más difíciles de cohibir. ¿Sí? Ya con esto corremos la sospecha diagnóstica de enfrentarnos a un angiofibroma. Entonces, el tiempo de evolución que nosotros hemos observado aquí en el hospital varía de 4 meses hasta 2 años, 6 meses de evolución. Es un tumor, ya lo había mencionado la doctora Ulloa, que crece lentamente. Sin embargo, hemos visto casos que de repente narran tener una historia de 4 o 6 meses y llegan con tumores muy grandes. Lo más seguro es que se detectaron tardíamente, que es parte de la situación que nos complica un poquito el diagnóstico. Se diagnostican o se subregistran o se confunden con pólipos, con otro tipo de tumoraciones, y ya cuando los detectamos, aunque el paciente refiere una historia muy corta de evolución, realmente tiene una historia mayor, lo cual pues nos mete un poquito de ruido para el diagnóstico certero. Le decíamos ya, los signos y síntomas más importantes es la presencia de epistaxis acompañado de obstrucción nasal en un paciente masculino joven. Además de esto, la obstrucción nasal favorece respiración oral, el paciente empieza a dejar de comer, no percibe en un inicio, hay anosmia, no percibe el olor de los alimentos, pierde un poquito el gusto, más adelante según el tumor va creciendo, no va a poder comer por la disfunción anatómica, sobre todo cuando empuja el paladar, y esto hace que pierdan peso, y además la deformidad facial que se presenta dependiendo hacia dónde se esté dando el crecimiento, puede ser hacia lateral, puede ser hacia el ojo, dependiendo de todo esto. Posterior a esto, el examen físico es importantísimo, como todo en nuestra carrera en medicina y sobre todo en nuestra especialidad, donde la mayoría de nuestros diagnósticos son pues visuales, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos es corroborar la presencia de una tumoración que se ve vascularizada, que ocupa la parte de la nasofaringe, ¿sí? y aparece como una masa rojiza, polipoidea, suave en un inicio, con zonas friables, fácilmente sangrantes a la manipulación. Aquí es importante mencionar, como ya lo dijo el doctor Cariño, que está conformado de vasos anómalos, vasos que no tienen la capa muscular media, entonces no se colapsan en caso de sangrado. Entonces la manipulación tiene que ser sumamente gentil, o de preferencia, si no se tiene la experiencia, no manipularlo, y mucho menos someterlo a una biopsia. Hemos tenido casos de pacientes que, desconociendo la posibilidad de un angiofibroma, se someten a biopsia
y tienen un sangrado terrible que muchos de ellos llegan a terapia intensiva y muchos de ellos ya ni siquiera llegan con nosotros. Pierden la vida en un sangrado, estos que son abundantes y generalmente no es tanto la hipovolemia como la broncoaspiración potencial que pueden tener por la cantidad tan grande de sangrado. Bueno, después pedimos a estos pacientes siempre una tomografía de nariz y senos paranasales contrastada por el origen vascular. Y en esta tomografía, bueno, tenemos una resonancia también. En ocasiones se pide la resonancia cuando tenemos invasión a órbita o intracraneal. Y en esta tomografía, del lado derecho, estamos viendo una tomografía contrastada para tejido blando de nariz, senos paranasales, y en esta zona observamos el tumor que realza a la aplicación del medio de contraste. Si vemos, es una tumoración bastante grande. Viéndola en la resonancia, encontramos que está invadiendo desde la fosa infratemporal y la vemos de unas dimensiones grandes. Igual en esta tomografía tenemos una tomografía contrastada de tejido blando, vemos igual esta tumoración que se encuentra en fosa nasal, nasofaringe, con un poco de invasión hacia intracraneal. De igual forma vemos esta destrucción en fosa pterigomaxilar con invasión ya hacia infratemporal y nasofaringe, seno esfenoidal y la nariz, cavidades nasales. Vemos también destrucción aquí de la pared posterior del seno maxilar. Bueno, estos son unos estudios de la última cirugía que tenemos, que fue en el quirófano híbrido, y vemos cómo se pinta la tumoración con la angiografía. Aquí lo observamos, que se encuentra en la nasofaringe, también tiene invasión intracraneal, a fosa infratemporal, cavidad nasal. Es importante, este tipo de estudio en tercera dimensión lo tenemos actualmente en el quirófano híbrido. Tenemos la fortuna de contar con uno de los pocos que existe, si no es que el único en América Latina, y ya tuvimos la oportunidad de usarlo y nos da una imagen, como pueden ver, tridimensional, muy exacta, no nada más de la tumoración, sino del aporte nutricio que tiene. Nuestro gold estándar anteriormente era la tomografía, la angiotomografía y obviamente la embolización de estos vasos para disminuir el aporte, lo cual van a hablar más adelante. Pero sí quería poner énfasis en la imagen que estaba mostrando la doctora, porque es una imagen tridimensional. En la segunda imagen, la que se está corriendo en este momento, podemos ver ya la embolización de la tumoración, en la cual aparentemente ya no se ve, porque ya la mayor parte del flujo sanguíneo se ha eliminado. Sin embargo, eso no quiere decir que el tumor haya desaparecido, ya con eso es suficiente. Eso nada nos está asegurando que el sangrado que podemos tener es mucho menor. Perdón, doctor. Sí, quería comentar también que, bueno, el mayor aporte de estos tumores es de la carótida externa, por ramas de la maxilar interna y faringe ascendente, pero en algunas ocasiones también nos hemos encontrado que tienen ramas de la arteria carótida interna, oftálmica o cerebral media, y esto, pues no se puede, estas arterias no se pueden embolizar porque podríamos causar ceguera o algún accidente vascular cerebral. Entonces, pues hay tumores que sí tienen este riego. De hecho, en la imagen que aparece ahora, estamos viendo la angiografía, donde se ve toda la distribución de la arteria carótida interna y se pinta lo que es la zona tumoral residual con el aporte residual, y como bien dijo la doctora, el riesgo-beneficio es muy alto tratar de embolizar esta zona. Bueno, en la tomografía también es importante que nosotros podamos valorar la extensión tumoral, y tenemos varias clasificaciones. Entre estas, la más utilizada en el hospital es la clasificación de Chandler, y la dividimos en varias etapas, de la 1 a la 4, donde la 4 ya tiene invasión a órbita y tejido cerebral. Okay. Bien, la angioembolización es un aporte, una herramienta fundamental en el manejo
del angiofibroma, se hace una angioembolización selectiva, como comentó el doctor Moisés. El catéter que se utiliza es un catéter que se llama Headhunter y tiene la virtud de poder entrar a las arterias más finas del macizo facial. El material esclerosante que se utiliza en el manejo de este tumor es el gel foam. Esto tiene la virtud de poderlo hacer de manera preparatoria. Lo ideal es meter al paciente 24 a 72 horas como máximo después de colocar este material de forma intraarterial. Existen otros materiales esclerosantes reportados, entre ellos el Onyx, por ejemplo, el que utilizamos en el hospital es el gel foam, y esto disminuye el sangrado y por lo tanto la comorbilidad durante la resección de la tumoración. Para corroborar estos hallazgos existe el fluoroscopio, que te permite evaluar el tumor antes y después de la embolización. Como comentó el doctor Moisés, actualmente ya no tenemos que esperar el ver este resultado y perder el tiempo entre que el paciente se emboliza, regresa a su cama y después pasa a quirófano. Actualmente ya podemos hacer todo en un solo tiempo quirúrgico, por lo que la embolización actualmente la podemos considerar inclusive transoperatoria, como parte del abordaje en un solo tiempo quirúrgico. En esta imagen que tenemos en la presentación, donde tenemos la flecha, es la arteria maxilar interna, y vemos cómo está la vascularización del tumor normada por esta arteria. Aquí tenemos una imagen de la angiografía del paciente que presentó la doctora Ulloa, y vean ustedes la extensión. Anatómico importante con experiencia para el manejo de estas lesiones. Aquí tenemos otra imagen obtenida del quirófano híbrido, donde además de permitir hacer las reconstrucciones 3D, podemos tener estas medidas de flujo en el transoperatorio. Siguiendo con el algoritmo que tienen en pantalla, es el que proponemos nosotros como institución para el manejo, por lo menos es el que seguimos nosotros, es establecido para el manejo de esta patología en nuestro hospital, sobre todo en nuestro servicio. Y recordando que no es nada más el manejo de nuestro servicio, sino como verán, es un manejo multidisciplinario. Ya hemos participado nosotros recibiendo el caso, ya radiología intervencionista e imagen nos apoya con estos estudios y con lo que es la embolización. Y proseguimos a lo que es el plan quirúrgico. El plan quirúrgico es importante y tiene varias partes. ¿Por qué? Porque va a participar el anestesiólogo con una situación muy importante para el paciente, que es la hemodilución normovolémica, que va a hacer que el paciente, por litro o por medida de líquido perdido, pierda menos glóbulos rojos. Esto nos ayuda mucho para evitar las descompensaciones, las anemias agudas durante el sangrado. Recordemos que son pacientes que la tumoración es una tumoración sangrante y el procedimiento quirúrgico pues nos va a dar un sangrado importante. Eso es base de utilizar la radiología intervencionista embolizando al paciente. Nosotros les puedo platicar que hemos tenido una variante de sangrado que va desde los 700 mililitros hasta los 1700 mililitros, estamos hablando casi de exosanguínea transfusión tres veces en el paciente. Así de sangrantes son estas tumoraciones. Entonces, el plan quirúrgico aquí es sumamente importante, el planear cómo se va a abordar, dependiendo del tipo, del tamaño, sobre todo de la extensión y de la clasificación que le mencionaba el doctor Ulloa de Chandler. Nosotros hemos establecido que los tumores pequeños, Chandler 1 y Chandler 2, pueden ser abordados por vía endoscópica. Los tumores un poquito más grandes, entre Chandler 2, con alguna extensión hacia la órbita o quizás hacia la fosa palatino-térico-maxilar, los abordaremos por desguante facial. Y hemos llegado a la conclusión, después de muchos años de esta patología, que los Chandler 4, que tienen invasión intracraneal, que tienen extensión hacia órbita muy grande o que tienen invasión francamente de la fosa tenopalatina, tenomaxilar infratemporal, pero requieren abordajes amplios.
para lo cual nos apoyamos del servicio de cirugía maxilofacial y hacemos abordajes conjuntos, o con neurocirugía también, o con oftalmología, para poder abordar y sacar toda la tumoración en un solo bloque. Hacemos abordajes con rinotomía lateral y actualmente estamos aportando un poquito variantes a la técnica de Müller-Ferguson, donde se amplía un poquito la extensión, se quita el monobloque en la parte del esqueleto del útres óseo de esta región para después reconstruirlo con microplacas. Recordemos que la mayoría de los pacientes son gente joven y lo que menos queremos es dejar una cicatriz o una secuela de tipo estética en ellos. Entonces, en base a esto, escogemos el abordaje que nos permita resecar en un solo tiempo la mayor parte del tumor, si no es que todo, el objetivo es retirarlo todo, aunque dependiendo de las zonas hay veces que se van recalcáticos. Nosotros hemos tenido un ONERSI 6 en la clasificación de ONERSI, que es una invasión intradural, lo cual es raro, y sigue siendo anecdótico porque malamente no lo hemos ubicado. Estas son imágenes donde se ven las variantes que se están aportando a la técnica de Müller-Ferguson, donde podemos ver cómo se hace la incisión, la anatomía lateral, cómo se extrae el monobloque óseo y cómo tenemos el acceso directo hacia la tumoración, teniendo un control muy importante de los vasos que lo nutren, un control también muy importante visual de todas las estructuras involucradas y obviamente de la tumoración. Aquí vemos el monobloque óseo, cómo se retira y cómo después va a ser recolocado en su situación, fijado con microplacas, que es la imagen central. En la imagen derecha superior es la tumoración, como se puede apreciar que se presenta en su totalidad, y la reconstrucción. Aunque se ve muy aparatoso, pasando el proceso inflamatorio, el proceso cicatrizal, la secuela estética que hemos tenido es mínima. Hay pacientes donde incluso se llega a notar muy tenuemente, sobre todo en la parte del labio superior. Entonces esto nos ha permitido pues tener un manejo mucho más integral, un manejo más normado de este tipo de patología. ¿Cómo documentamos este tipo de abordajes? Anteriormente utilizábamos distintos métodos, por ejemplo, cámaras sumergibles, tripiés que podemos montar de forma intraoperatoria. Actualmente, con el avance tecnológico de quirófano híbrido, ya podemos documentar no solo la cirugía a través de las lámparas que incluyen cámaras, sino también, aunado a este aporte, ya puedo hacer la reconstrucción de la base de cráneo de forma endoscópica, documentando ambos abordajes que ameritan un abordaje combinado. En relación a la invasión por parte del servicio de anestesiología, es importante tener todas las vías permeables posibles en relación a vías arteriales y a vías periféricas, porque los anestesiólogos hacen una monitorización invasiva por el número de concentrados eritrocitarios que tienen que manejar para la hemodilución. Como contaba el doctor Moisés, yo tengo pacientes que el que menos ha tenido pérdida sanguínea ha sido de 400 mililitros en un Chandler 1, que es de los más pequeños, hasta 15.000 a 17.000 mililitros. Las soluciones son importantes durante el manejo transoperatorio. Este gasto hemático ya lo hemos podido también disminuir. En el último caso, en el quirófano híbrido, fue un Chandler 4 o Narsky 5, que es de las tumoraciones más grandes, y solo tuvimos un sangrado de un litro, lo cual es muy noble para la extensión y para el antecedente que teníamos de esta enfermedad. Bueno, pues igual el servicio de anestesiología nos ayuda bastante, es parte del manejo multidisciplinario. Ellos utilizan una bomba elastomérica de infusión. Y bueno, pues únicamente comentarles el seguimiento de estos pacientes. Posteriormente ellos salen con tapones nasales, los cuales los vamos a retirar en los siguientes días, y en muchas ocasiones los pacientes salen a la terapia intensiva. Les damos algún manejo ahí 24 a 72 horas aproximadamente, en lo que se reponen, se les retira los tapones y se van a su casa.
Posteriormente, durante nuestras visitas, les hacemos tomografías de control a la semana y posteriormente a los 6 meses en busca de alguna tumoración residual. Aquí es importante, aunque la literatura menciona que la recidiva o los tumores residuales, vamos, pueden manifestarse hasta después de 2 años, los controles que nosotros llevamos a 1 año han sido suficientes para detectar alguna recidiva o algún paciente que tiene algún tumor residual. Después del año de control no hemos tenido ninguno en seguimiento que haya tenido ningún problema, por lo que nosotros establecemos que con 1 año de control, de seguimiento, es suficiente. La parte importante del seguimiento es precisamente esa, detectar alguna yema, alguna parte que esté volviendo a crecer, para no esperar que sea un tumor enorme y poderlo resecar rápidamente, incluso de manera endoscópica. Estos son algunos de nuestros pacientes, sí. Algunos de los pacientes que, como verán, las secuelas, lo que buscamos es dejar el mínimo de secuelas estéticas. Recordamos siempre que nuestro paciente es un ente biopsicosocial, no tenemos que centrarnos nada más en la parte biológica, ya quitamos el tumor y se acabó. Es un muchacho joven, va a llegar a la etapa de quedar bien, de las novias y todo esto, y dejarle una secuela estética en Karen, pues es algo cruel. Entonces buscamos que el tratamiento sea presente, como menciona el tema del día de hoy, que sea multidisciplinario, pero sobre todo sea integral, que abarque el aspecto de tipo físico, de tipo social, y también en algunos casos los pacientes que cursan en el posoperatorio con algún tipo de depresión porque piensan que van a quedar marcados o algo, sí tienen apoyo del equipo de salud mental, que pues los orienta en esta situación, que afortunadamente solo hemos tenido a lo largo de los últimos 50 casos un solo paciente que cursó con una depresión leve, que ya al ver el resultado posoperatorio desapareció prácticamente sin mayor intervención. Bien, excelente plática, en lo que se hace la conexión vía audio con la gente de Zacatecas y tengan sus preguntas. La importancia del manejo o de la colaboración con otros servicios, si nos pueden regalar nuevamente quiénes, la participación de cirugía plástica en todos, valoran el paciente previo o simplemente pueden ustedes desde su especialidad tener resultados como los que acabamos de ver, doctor. Bueno, nosotros lo captamos y somos, por decirlo así, el servicio que tutela el seguimiento a estos pacientes. Somos el servicio captante y somos los responsables. Nos apoyamos, obviamente, muchísimo más de cirugía maxilofacial, que nos apoya con el abordaje, neurocirugía, que es con quien participa activamente cuando hay invasión intracraneal. Nos apoya también en algunas ocasiones cuando lo amerita la invasión orbitaria, oftalmología, y el servicio de plástica nos apoya en el posoperatorio cuando tenemos ya la cicatriz para disminuirla o disimularla. Realmente es con el que menos tenemos. En algunos casos hemos pedido el apoyo también de otros servicios como oncología, cuando hay situaciones muy grandes, que ha sido la menor parte de los casos. No puedo omitir hablar de radiología intervencionista, que sin ellos no podríamos embolizar al paciente y por lo tanto la cirugía sería terrible, sería un sangrado impresionante. El servicio de anestesiología, nuestro equipo de anestesiólogos, por la misma experiencia, manejan esta situación de la hemodilución hormovolémica de una manera magistral, y pues eso nos ayuda muchísimo. Y no podemos dejar de lado todo el equipo de enfermería, no podemos dejar también de lado el equipo de afanadores, porque recordemos que somos un equipo todos, no nada más dentro del servicio, sino fuera de él, y contamos con el privilegio de tener un hospital donde tenemos todos los niveles de atención. Entonces eso nos permite dar pues un manejo integral, ¿sí? Como mencionamos, que incluye los servicios que mencionaba, salud mental, el apoyo al trabajo social, ¿sí? Todos ellos son sumamente importantes. Sí quiero recalcar que la adquisición o el estreno de la torre quirúrgica recientemente con el quirófano híbrido pues nos abre una expectativa muy importante. El doctor Cariño tuvo su primer caso ahí y tuvo a bien invitarme, con la ventaja, como él decía, de que ya la embolización se realiza en el momento, ya es parte del procedimiento quirúrgico. Todos hacen un solo tiempo, no necesitamos que el paciente se embolice un día y espere, sino todos hacen en ese momento. Y lo más importante es que pudimos constatar, a diferencia de lo que dice la literatura, que lo ideal es esperar unos días, 24 a 48 horas post-embolización, pudimos constatar que si se opera en el momento de la embolización, el sangrado es muchísimo menor. Paciente que esperamos un sangrado mínimo de 5 o 7 litros,
sangró 1000 mililitros, lo cual es muy afortunado. Y pues de aquí en adelante todos nuestros pacientes, que son pacientes graves, que son pacientes que tienen una trascendencia importante por el tipo de patología y el abordaje quirúrgico, pues los estaremos operando en el quirófano híbrido y pues podremos estar ya en posición de dar un reporte de las bondades que tiene esto. Pero por lo pronto es un panorama prometedor para estos pacientes y para muchas otras patologías de nuestra especialidad. Bien, otro de los puntos que llamaban la atención es, son jóvenes, regularmente hombres. ¿Hay una predisposición genética previa? ¿Hay algunos estudios que estos marquen? ¿Hay alguna situación medioambiental que ocasione? ¿O en su experiencia cuál es la relación o qué nos pueden ampliar al respecto? No, en realidad es, como vimos al principio, es un remanente embrionario. La patología se considera un amartroma, que es una anomalía vascular, ¿sí?, que está dependiendo de hormonas y por eso se manifiesta exclusivamente en hombres en el estímulo hormonal de la adolescencia. En realidad no hemos encontrado ningún patrón familiar o hereditario en estos pacientes, de los cuales afortunadamente pues les llevamos seguimiento no solo en nuestras generaciones, tenemos reportes en nuestra institución desde 1960 y antes, entonces sí hemos tenido el seguimiento de estos pacientes en nuestro servicio de forma directa o indirecta y la relación es individual. Bien, vamos a abrir el micrófono a la gente de Fresnillo, Zacatecas. Por favor, si nos escuchan y tienen alguna pregunta o comentario, por favor. Hola, buenas tardes, Díaz. Sí, ¿existe alguna diferencia en la recurrencia pues quirúrgica si el abordaje es abierto o endoscópico? Sí hay recurrencia. Hay diferencia. En caso de abordajes endoscópicos se cree que la recurrencia es mayor que si el abordaje fuera abierto. Aproximadamente se puede hablar de una recurrencia entre el 1 y 25% más o menos. ¿Y cuáles son las alternativas de tratamiento cuando hay recurrencia? Bueno, cuando hay una recurrencia, nuestra primera alternativa durante el seguimiento es precisamente detectar tempranamente la recurrencia y quitarla. Si la recurrencia es pequeña, está a la mano, lo hacemos nuevamente vía endoscópica. Si la recurrencia ha crecido hacia lateral, lo hacemos con un abordaje abierto. La experiencia nos ha mostrado precisamente esto, que los tumores grandes, hubo un boom de la endoscopía y como muchos de los que somos endoscopistas en el área de otorrino, pues llegamos a pensar que todo se puede quitar por endoscopía. Los tumores muy grandes, tenemos la experiencia que el riesgo de quitarlo transendoscópico, tenemos más riesgo de que haya una recidiva. Por lo tanto, nosotros ya tenemos establecido tumores pequeños, vía endoscópica, con recidivas prácticamente nulas. Tumores grandes, ni perdemos el tiempo haciendo una endoscópica porque sabemos que va a recidivar, lo más seguro, como dijo la doctora, hasta en un 25%, y va a acabar con un abordaje abierto. Entonces, nos vamos al abordaje abierto en los tumores grandes y eso nos ha permitido tener al momento actual menos del 1% de recidivas. En relación a otras alternativas, sí. Adelante. Hemos tenido pacientes referidos de otras instituciones con radioterapia previa y a pesar de esta opción que se maneja en tumores relativamente grandes, no ha sido satisfactoria su resolución con radioterapia. Por lo tanto, pacientes que han tenido que se han saltado este abordaje quirúrgico y han optado por radioterapia, acaban también con un abordaje endoscópico o un abordaje abierto. Esto nos dificulta la resección de las lesiones porque el tumor presenta necrosis intratumoral, es más friable, sangra más y por eso nuestra opción siempre es quirúrgica, siempre. Aparte de algunos efectos adversos que podemos encontrar con la radioterapia, como la mucositis o hasta un segundo tumor, una malignidad. Adelante, Zacatecas, si tienen alguna pregunta, alguna otra o algún otro comentario, por favor. Sí, por último, el seguimiento del paciente, entonces después de un año ya se puede
decir que no va a regresar si salió negativo en los controles tomográficos? Así es, nosotros consideramos que al año lo damos de alta y consideramos que ya no va a recidivar. El tratamiento ideal, el tratamiento curativo que nosotros tenemos ya establecido es el quirúrgico. Como decía el doctor Cariño, existe la radioterapia, que no cura el tumor y tenemos muchos riesgos que ya mencionaron. Tenemos también la hormonoterapia y el doctor Chaboya, que es Rogelio Chaboya Magaña, que es maestro de nosotros y que fue el que tuvo, pues, el que nos cedió la estafeta en el manejo de esta patología, porque se ha manejado desde hace muchos años, ¿sí? Podríamos hablar de generaciones de cirujanos que han manejado en este hospital esta patología. Nosotros somos, pues, la parte más reciente que continuamos esta tradición. Pues se han hecho estudios muy importantes, decía el doctor Rogelio Chaboya, se hizo un estudio con flutamida, si no mal recuerdo, bloqueando ahí receptores hormonales y con consecuencias muy desagradables para el desarrollo de los jóvenes, y finalmente el tumor ni redujo y acabó en cirugía. Entonces hemos optado porque el tratamiento es quirúrgico y si se hace bien, el paciente se cura. Bien, ¿algo más? Muy bien, sería todo, gracias. Vale, agradecemos también a Patricio Hernández Espinosa, que nos está siguiendo a través de internet y nos manda felicitaciones, bueno, a los ponentes, a nosotros, ¿no? Desde Irapuato, ¿no? Gracias. Nos hubiera agradado que nos pusiera si es médico, si es paciente. Tenemos mucha, mucha gente que a veces ve las videoconferencias. ¿Cuál es el esquema para llegar, solicitar una consulta o identificar, o cómo un joven, en este caso ya adolescente, puede empezar a identificar este tipo de patologías, doctor? ¿Hay dolor? ¿Hay una deformación en la cara? Con el enfoque un poquito más hacia el público abierto. Pues la triada en general es sangrado epistaxis, la obstrucción nasal unilateral comienza, y una masa o deformidad en la cara. Entonces, probablemente pacientes que son hombres en edad de adolescencia, que presentan sangrados recurrentes, a veces que son difíciles de controlar, una obstrucción que inició unilateral y que fue progresando, debe acudir a una valoración, primero con el médico general y posteriormente será referido con nosotros. Bien, la forma de referir es a través de una receta, una posible duda de algún médico general, y cuál sería la situación para que un paciente pueda llegar al servicio de otorrino en el hospital. Bueno, los mecanismos que tenemos de captación y recepción de pacientes son el primero, que es el institucional, a través de la consulta externa o del servicio de urgencias. Si es un paciente que ya viene con sangrado, que ya se sabe que tiene alguna tumoración, o se sospecha la tumoración, llega sangrando, llega a través del servicio de urgencia y ellos nos interconsultan y ya nosotros captamos al paciente. El paciente que no tiene sangrado, pero se sospecha que hay algo, tiene alguna molestia, como la nariz tapada, ha tenido sangraditos, llega a la consulta externa, se le hacen sus estudios y ellos nos lo canalizan. Y la tercera vía es a través de recomendación directa, pacientes que ya han sido valorados en otras instituciones, por otros especialistas en el ámbito privado, ¿sí? O en las instituciones públicas también, que no cuentan con las facilidades para el manejo de estos casos, nos lo refieren de manera directa al servicio de otorrinolaringología, donde con gusto los atendemos y los vemos. Sí, me gustaría nada más hacer el comentario para la población en general: cualquier molestia que tengan en la nariz, sea hombre, sea mujer, si hay obstrucción, sea alguna situación, sea valorado por un médico. Lo peor que pueden hacer es la automedicación. Si es algo sencillo, a lo mejor una gripe y toda la automedicación, el remedio de la vecina le va a ayudar, pero si es una tumoración la va a dejar pasar, la va a dejar crecer, tarde o temprano va a dar más molestias, y cuando nosotros tratamos de corregir este problema ya está muy avanzado y muy complicado. Bien, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario vía internet. Bien, parece que no. Agradecemos nuevamente la presencia del Hospital General de Fresnillo Zacatecas, a la gente que nos acompañó a través del sistema de telesalud y a la gente que estuvo siguiéndonos a través de internet. La próxima semana presentarán un caso clínico de este mismo tema. No sé si quieran adelantarnos o darnos una pequeña introducción de qué se tratará, para que la gente que nos escucha o nos ve pueda generar alguna búsqueda, alguna información y pueda tener algún otro dato o alguna otra pregunta relevante para la próxima semana. Bien, pues
Vamos a presentar el último caso que tuvo el manejo en el quirófano híbrido, como hemos comentado, para dar a conocer cómo es esta interacción y esta dinámica entre distintos servicios para manejar de forma satisfactoria esta patología. Entonces lo que van a ver va a ser una especie de, sí, la cirugía, sí, el abordaje, pero también el recorrido durante esta durante este evento, que es largo, a veces desgastante por el tiempo, pero vale la pena conocer lo que tenemos en el hospital, que es puntal tecnológico a nivel mundial. En el primer caso de este angiofibroma tratado en el hospital con éxito y con un excelente resultado, ¿no? Bueno, sí, todos han sido exitosos, gracias a Dios, al día de hoy, sí, pero va a ser el primero tratado en el quirófano híbrido. Bien, una nueva forma de trabajar, un nuevo esquema, pues esperemos que sea igual de interesante que esta plática o esta parte teórica del tema. No sé si exista algún otro comentario. Por último, Zacatecas, por favor. Bien, parece que es todo. Muchísimas gracias. Agradecemos a la gente del HGMTV, quien hace la producción y la transmisión de este ciclo de videoconferencias. A nombre de la Dirección General, de la Dirección de Educación y Capacitación en Salud, agradecemos la presencia del doctor Jorge Francisco Moisés Hernández, quien es jefe del servicio de otorrino del hospital, al doctor Diego Antonio Carrillo, que también es médico adscrito. Cariño. Y a la doctora Heidi Carolina Ulloa, que estuvo acá con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias nuevamente. Y estaremos transmitiendo, no se olviden, el próximo viernes a las 11 de la mañana. Y también les hacemos la cordial invitación para que nos sigan en las sesiones generales del hospital vía internet los viernes a las 8 de la mañana desde el auditorio Abraham Ayala González. Por nuestra parte es todo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.